Buenas noches, amigos de La Neta Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Las Netas. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que nos vemos y nos escuchamos, ¿cómo de que no? Por Acústica Televisión, en el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy. Y nos escuchamos por el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM para Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Yo les mando un saludo y un beso bien tronado a todos los que nos están escuchando, que van manejando en el tránsito. Si están en la caótica Ciudad de México, a esta hora sigue siendo un soberano caos. Así que aguántense y escuchen mi melodiosa voz de triciclo descompuesto, como me han dicho muchas veces, intentar endulzarle las netas. A los que nos ven por redes sociales, ya saben qué hacer, ¿verdad, banda? Compartir este noticiero, hagan videos en grupos y nos ven por Facebook. Ahí es donde usted invita a la amiga, al compadre, a la comadre, a la novia, al novio, hasta el perfil del perro suele compartir este noticiero. Y ojo, lo que aquí se dice es nada más la neta. Única y exclusivamente la neta, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Quiero comenzar este espacio diciendo que qué lamentable. Qué lamentables son las críticas de algunas personalidades en México que quieren hacerse de intelectuales, pero bueno, no llegan ni a la I de intelectuales. Hablamos de una crítica que lanza la, ya saben, tan esbelta, tan inteligente, tan bella, divina, preciosa Laura Zapata, en contra de la senadora Citlali Hernández de Morena. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Nada más resalta y resulta que a nuestra querida Laura Zapata le molestó mucho un tuit que pone la senadora Citlali, en donde le da la bienvenida a Evo Morales, que por supuesto es un tema del que vamos a estar platicando hoy. Y pues el tuit nada más decía, bienvenido Evo, ¿no? O sea, bienvenido a México, Evo. Pues bienvenido a la tierra del chile, del mole, a la tierra del camote también. Y Laura Zapata le contesta, voy a buscar el tuit para no errar en las palabras que voy a utilizar, porque qué feo sería que yo les ande levantando falsos. Pues ahí les va. En el tuit dice Laura Zapata, cállate gorda traicionera. ¿Qué hubo? Qué crítica tan más llena de, no quiero decir sustento ni fundamento porque no lo tiene, pero qué crítica, dejémoslo así, qué crítica tan más asquerosa. Aparte de Laura Zapata, óigame. O sea, es como, es, o sea, miren, si lo dijera, no sé. A ver, muchachos de las cámaras, denme el nombre de una personalidad de la farándula o de alguna personalidad que esté bien mami. Así que digan, ah, no manches, está para calendario de pared. ¿Quién? ¿Alguien? Scarlett Johansson. Bueno, aquí mi cámara 2 dice que Scarlett Johansson. Si Scarlett Johansson fuera mexicana y Scarlett Johansson hiciera este tipo de críticas, yo no sería fan de Scarlett Johansson. Pero todavía que lo dijera una Scarlett Johansson, dicen, bueno, güerita tonta, ¿no? Pero vino de Laura Zapata. De Laura Zapata. Laura Zapata diciéndole a una senadora, cállate gorda traicionera. Es como, ¿sí, que no se ha visto en el espejo? Digo, no sé. Además, es que este es el nivel de crítica. Es como cuando te estás peleando en el kinder y estás con esta crítica y ya no sabes qué decir porque ya no tienes más argumentos y empiezas, pues tu mamá, no, tu papá, no. O sea, es ese tipo de crítica para que vayamos entendiendo la misma dinámica. ¿Cuál fue la respuesta de la senadora Citlali Hernández? Pues dijo, si de lo único que puede hablar es de mi físico y eso la hace sentir mejor consigo misma, adelante. Su resentimiento es grande, su ignorancia evidente y su falta de argumentos mayor. Este es el fascismo mexicano fomentado por el odio, que pronto encuentre paz. Bendiciones. Qué bonita respuesta, óigame. Qué bonita respuesta. Yo sí se lo tengo que decir. Qué chula, qué bella, qué bonita respuesta, mis amigos. De verdad se los digo. Y es que por supuesto que esto refleja la discriminación que existe en este bonito México. Una discriminación que en realidad pues, se discrimina desde cualquier lugar, desde cualquier género. Se discrimina lo que ven diferente y lo que entienden como opuesto en vez de buscar la tolerancia y respetar que hay opiniones diferentes que enriquecen al país. Porque si no tuviéramos opiniones diferentes, pues ahí sí, todos seríamos borreguitos.
Y vaya usted a saber de qué tipo de borregos, o más bien, de qué tipo de ganado. Y amigos, para terminar este bloque, fíjense que Pemex ya no ve lo duro, sino lo tupido, ¿no? Entremos en materia, en otro tema. Y es que nuestra bonita empresa productora, nuestra empresa mexicana, siempre mexicana, ahora fue víctima de un ataque cibernético. Ya no, o sea, imagínense, se los voy a poner en este ejemplo. No lo hemos platicado, lo platiqué también ayer en la semana en varios medios. Yo les decía, oigan, es que aquí en México ya no solo secuestran personas, también secuestran datos y hasta piden rescate por los datos. Imagínense nada más de qué estamos hablando. Que en este bonito México ya hasta se secuestran datos y se piden rescates por ellos. Qué chulo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pido un aplauso para el que haya hecho esta magnífica idea. Y es que este fue un incidente que consistió en la detección de un ransomware que tiene una capacidad de bloquear la pantalla del equipo de cómputo o cifrar archivos importantes predeterminados con una contraseña. La madrugada del domingo se presentó un incidente en el área del centro de Compute Site, perdone usted mi inglés mal hecho, de las oficinas ubicadas en el Estado de México. Qué raro, en el Edomex, en el cual consistió en la detección de un ransomware que tiene la capacidad de bloquear la pantalla del equipo de cómputo o cifrar archivos importantes predeterminados con una contraseña. El scanware ya está siendo atacado y espera la solución en las próximas 48 horas. Es un supuesto comunicado que lanza Pemex difundido a través de usuarios en Twitter. Aunque se buscó la posición oficial del área de prensa de Pemex, no había nadie que se atendiera a la llamada. Y los usuarios de Twitter difundieron que desde ayer están parados los sistemas de distribución de gasolina. No obstante, hay un comunicado que señala que este es un incidente que tiene carácter nacional. La mañana del día de ayer, el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, alertaba a través de su cuenta de Twitter que a partir de hoy empezaría a escasear la gasolina. Pero, mis amigos, esto eran fake news. No, sí hubo un ataque cibernético a Pemex que presuntamente afectó el sistema de facturación. Qué raro. Y no hay un desabasto. Ya fue un comunicado, fueron posiciones que lanzaron a través de Pemex que no existe ningún desabasto de gasolina. Lo dice Rocío Nagle, de la Secretaría de Energía. Aguanten. No hay desabasto de gasolina, pero se está solucionando este ataque cibernético. Por supuesto, mis amigos que utilizaron, pues que si WhatsApp, que si Twitter, benditas redes sociales, fueron utilizadas para difundir este supuesto desabasto de gasolina. Qué triste que las benditas redes sociales, que son las que nos unen, también sirvan para generar este caos que no lleva nada bueno para nadie. Porque tener un caos así, sabemos lo que ocasiona. Y este caos solo pudo ser provocado por alguien al que le molesta mucho el combate al huachicol o lo de las facturas. ¿Cómo de que no? Regresamos, yo soy Meme Yamel y estamos diciendo las netas a través de Acústica Noticias. Volvemos. Regresamos, mis amigos, ¿cómo estamos? Yo estoy bien feliz y bien contenta porque ahora vamos a regresar con una noticia que se está discutiendo, pues, en estos momentos. Fíjense que hay varias ONGs, en particular hay una que está pidiéndole, o le pidió más bien a Rosario Piedra, que no tomara protesta como titular de la CNDH hasta que se aclare el proceso de elección. Vamos a regresar un poco en el tiempo para recordar cómo fue este proceso de elección de la CNDH, de la nueva presidencia que se va a tomar ya o que quedó en manos de Rosario Piedra. Fue una elección en donde el Partido Acción Nacional, que es algo que no nos contaron, que después le... Fíjense que se lo preguntamos a Abraham Mendieta, el cual vamos a invitar esta semana al programa, a ver si sus tiempos le dan para que venga a platicar con nosotros. Pues Abraham Mendieta, que está en el Senado de la República, que colabora o que apoya en el Senado de la República, que es asesor, tengo entendido, mencionaba que la elección de Rosario Piedra se vio alterada no por el voto que quisieron vender como doble de Ricardo Monreal, que ya se habló y ya se mencionó que no fue un voto doble, sino que fue la papeleta que se desdobló a la hora que entra la urna, sino que fue por el PAN, por el Partido Acción Nacional o el PRI, quizás, que metieron dos papeletas de más en blanco, para simular que se había hecho tereje maneje por ahí y que le echaban la culpa a Morena por ser mayoría. Abraham Mendieta dice que
o en el PAN hubo personas que le metieron el propio pie a los panistas con estos dos votos como para hacer querella, o seguían las instrucciones de Marco Cortés, que como bien sabemos, pues estaba en WhatsApp platicando con Mauricio Curi, pidiéndole que hicieran un desmadre. Y lo digo tal cual, aunque estamos en televisión también y en radio, porque así lo dijo, ¿no? Yo nada más estoy citando textualmente lo que decía el WhatsApp. Y el WhatsApp de Marco Cortés era, estaba pidiéndole a Mauricio Curi que por favor hiciera un desmadre de esta elección para la nueva presidencia de la CNDH. Acto seguido, pues Ricardo Monreal ve este WhatsApp y lo publica, ¿no? Hace un video leyendo la conversación de WhatsApp. ¿Qué pasa después? Que Marco Cortés, indignadísimo, ¿no? El trepado indignadísimo, pues dice que lo estaban espiando. Y le avienta la bolita a Andrés Manuel López Obrador diciendo: el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya nunca más se iba a espiar a nadie. ¿Y por qué nos están espiando a nosotros? Luego, los panistas se fueron a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia en contra de quien resulta responsable por haber filtrado este chat. Yo aquí tengo una primera pregunta. Usted que me está escuchando en radio o que me está viendo, vamos a plantearnos esta pregunta. Plantéensela conmigo, mis amigos. ¿Marco Cortés no habrá pensado o no le habrá pasado por su brillante cabeza con sus neuronas bien activas que quizás, ¿no? Solo quizás en un muy remoto escenario, pues fueron los mismos panistas los que le enseñaron a Ricardo Monreal el chat de WhatsApp? No sé. Yo ahí se la estoy poniendo sobre la mesa. ¿No se lo habrá planteado en algún momento Marco Cortés? No, porque, amigos, yo también quiero hacer un segundo planteamiento, ¿no? Vamos a plantearnos esto juntos. Acompáñenme en este bonito momento de reflexión. No, Marco Cortés se le estará pasando por alto que su chamba no es legislar. No sé. Que su chamba es estar al frente de un partido, promover la participación política en el Partido Acción Nacional. No andar metiendo las narices en el poder legislativo. Esta es la segunda vez que Marco Cortés quiere hacer algo así. Primero con la elección de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Y ahora con la elección de Rosario Piedra en la CNDH que se da en la Cámara de Senadores. Marco Cortés no entiende que no entiende. Y es que este hombre no entiende cuál es su chamba. No, yo se la voy a poner ahí también al costo. El asunto es que como se da todo este suceso en donde también Ricardo Monreal pues se tropieza subiendo un tuit en donde pues no nos salían las cuentas con los votos totales, pues la ONG, que esta ONG, ahorita les voy a decir el nombre, le pide, son varias, ¿no? Fíjense, acá los tengo. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Rastreadoras de Guasave, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, Familias Unidas por Amor a los Nuestros y Plataforma de Víctimas de la Desaparición Forzada del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, entre otras, firman este documento pidiéndole a Rosario Piedra que no asuma la CNDH hasta que se esclarezca la elección. Pero fíjense en la forma en la que lo hacen. Voy a leer un poquito de este documento. Le dicen: Rosario Piedra, te respetamos y reconocemos tu caminar. Te queremos pedir que, como hizo tu madre, empeñando la medalla Belisario Domínguez a cambio de la verdad, que tú empeñes tu nombramiento y que no tomes protesta hasta que haya un proceso transparente y sin sombra de dudas. Acá son, como bien les dije, son varias fundaciones o varios movimientos que han estado pues, buscando a personas desaparecidas, quienes le reconocen la chamba a Rosario Piedra y a su madre también, pidiéndole que no se meta en la CNDH hasta que por favor se esclarezca la elección, que se vuelvan a dar elecciones, si ella vuelve a ganar, pues que se eviten estos momentos de confusión que se dieron en la Cámara por la votación, etcétera, etcétera. Y por esa parte, pues lo podemos decir, lo vemos bien, ¿no? Qué bueno que buscan que sea transparente, que no entre ella mediante un proceso que bien podría parecer ilegítimo o que bien podría no parecer correcto.
Lo entendemos, pero también quiero que entendamos lo que les mencionaba al principio, y es este momento de reflexión en el que los invité a que lo hiciéramos juntos. Esta situación en la Cámara de Diputados se da porque hay personas que no saben cuál es su chamba. Tienen una chamba, solo una, y no la están desempeñando como deberían de. Tienen solo una chamba. Marco Cortés tiene solo una chamba, y es ponerse a ganar elecciones, preparar candidatos, hacer votar a la gente que cree en ellos, si es que todavía hay. Esa es la chamba de Marco Cortés. Marco Cortés, como presidente de un partido, no tiene nada que hacer en la Cámara de Senadores, no tiene nada que hacer en la Cámara de Diputados. Bien puede sugerirle a sus legisladores y a sus diputados, que son de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, que sigan los documentos oficiales a la hora de votar. Puede sugerirlo. Para eso tienen luego sus plenarias. Puede sugerírselo. ¿Cómo de que no? Pero lo que no puede es andar queriendo meterse en todos lados, porque, señores, ya sabemos que este hombre, y usted me va a disculpar, no sirve para nada. Solo tiene una chamba, y de esa chamba no hace ni una. Así que aquí le decimos, Marco Cortés, así no. Solo tienes una chamba. Y no, no está ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. Regresamos. Mis amigos, ya regresamos, volvimos y aquí estamos. Oigan, Evo Morales ya está en México, ¿no? Vamos a entrar así de sopetón, por ahí de las 11 de la mañana, 11:15, Evo Morales ya estaba en tierras mexicanas, después de lo que fue de verdad una travesía, una verdadera travesía, mis amigos. En la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de México, Marcelo Ebrard volvió a robar cámara, porque por supuesto que en la conferencia participaron otras personas, el mismo presidente participó, pero pues entonces dijo, bueno, ya sé que lo que hoy quieren saber es de Evo Morales, y pues, órale mi canciller, a darle. Y Marcelo Ebrard, hay que reconocer la chamba que está haciendo, porque para empezar, partiendo plaza, yo sigo sin entender a muchos de los periodistas que van a la mañanera. Muchos de ustedes me han dicho, Meme, ¿por qué no vas tú a la mañanera? Mis amigos, porque esta ha sido una semana caótica de muchos cambios, desde que estamos ya en la Ciudad de México de planta, aquí haciendo nuestro plantón, estamos haciendo muchos cambios y hay una situación que se nos tiene que definir para poder ya ir a las mañaneras y entonces pues, intentar darle cachetadas guajoloteras a muchos de los periodistas que están ahí, a los cuales les mando un saludo respetuoso, pero mis amigos sí tengo que criticar su chamba. Porque Marcelo Ebrard mencionó varias veces, pues, la travesía de Evo Morales. Mencionó también muchas veces, pues, que en este México, del cual quiero decirlo a raíz de sus declaraciones, me siento muy orgullosa o más orgullosa de mi país, pues está privilegiando la vida. No por traer a Evo Morales quiere decir que somos evistas. No por traer a cualquier otra persona para salvarle la vida quiere decir que ya pertenecemos a esa ideología. Simplemente estamos salvando la vida de una persona que si lo dejábamos allá y no le podíamos dar ese asilo, lo iban a matar. No podía morir. Hay videos que por supuesto no vamos a poner en este noticiero porque, pues amigos, perdónenme, pero de verdad son imágenes muy crudas de lo que está ocurriendo en Bolivia. Gente que se está quedando sin manos, gente a la que le están explotando armas. De verdad, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en diferentes países de Latinoamérica es muy complicado. Y es lamentable que tengamos personajes que prefieren ver a una persona muerta y que después nos dicen daños colaterales, ¿no? Usted sabrá a quién me refiero. Lo que pasa actualmente, mis amigos, que son varias cosas. En esta misma conferencia mañanera, Marcelo Ebrard menciona algo también muy importante, y es que aparte de privilegiar la vida y de que México es un país que desde siempre ha buscado abrirle las puertas a cualquier persona con tal de ser esta, tenemos esta, pues esta cultura de unión, esta cultura pues de hermandad, vamos a llamarle. Lo que también se está buscando es que no estemos bajo el yugo de Estados Unidos, como bien habíamos estado hace muchos años. Lo que se está privilegiando actualmente es una relación con Estados Unidos basada en el respeto, no en la sumisión. ¿Qué palabras tan acertadas usa Marcelo Ebrard? El éxito de la relación con Estados Unidos no es la sumisión,
es el respeto. Qué bonito. ¿Lo habrá entendido Enrique Peña Nieto desde cualquier destino paradisíaco en el que esté? ¿Lo habrá entendido Felipe Calderón? ¿Fox? ¿Zedillo? ¿Salinas? La base del éxito en la relación que se está teniendo con Estados Unidos es el respeto y no la sumisión. Nada tiene que ver, nada, de verdad, nada tiene que ver lo que estamos haciendo en este momento con Evo Morales con la posición de Estados Unidos, porque no podemos mezclar peras con manzanas. Aquí sí sabemos hacer política. Eso es lo que dijo Marcelo Ebrard. Y los periodistas o los reporteros que van a la mañanera seguían preguntándole lo mismo una y otra vez, como si no ya lo hubiera dicho. Y eso me parece, sinceramente, lamentable. Pero lo que no me parece lamentable es la decisión que toma México, independientemente de que estemos a favor o en contra del gobierno de Evo Morales. No somos bolivianos como para juzgarlo. Eso solo lo pueden juzgar las personas que viven en Bolivia. Tenemos los números que hablan de una reducción de la pobreza en Bolivia, que hablan de buenos resultados de Evo Morales, pero los únicos que pueden y deben juzgar a sus gobernantes son los ciudadanos. Lo que hizo México fue salvar la vida de una persona y punto. Párenle de contar. ¿Cómo fue la travesía de Evo Morales? Pues fue bastante trágica. El jefe de nuestro querido, el jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, relató a grandes rasgos que el plan era viajar a Lima con la autorización del gobierno de Perú y esperar ahí autorizaciones competentes de Bolivia. Obviamente el problema se hizo grande en virtud de que están en medio de un proceso muy complejo y no saben quién decide quién. Entonces señaló Ebrard que son los militares los que están mandando y es un golpe de Estado, por lo cual se tenía una autorización para sacar a Evo Morales y los de la Torre de Control dicen es que sabes qué, siempre no. A primera hora de la tarde, los militares bolivianos comunicaron que aceptaban que Evo Morales fuera trasladado a México, por lo que el avión de las Fuerzas Armadas despega de Lima. Cuando llega al espacio aéreo boliviano, no obstante, se le niega el acceso y la aeronave tiene que regresar a Lima. En ese intervalo, según fuentes oficiales, fue cuando México hizo público de forma apresurada que le habían otorgado el asilo político a Evo Morales e hizo hincapié en la necesidad de preservar la integridad de la vida del líder boliviano. El avión mexicano llega en torno a las 7 de la tarde al aeropuerto de Chimoré en el departamento de Cochabamba, donde Evo Morales estaba resguardando desde que renunció a la presidencia, forzado por las protestas y, lo que habíamos comentado, la presión de los militares. Después, Evo abandona su país desde una antigua base estadounidense donde la DEA operaba en la lucha contra el narcotráfico y que el líder pues, había convertido en un aeropuerto internacional en el corazón de la selva. Momentos de mayor tensión venían después de eso, porque México tenía la intención de usar la misma ruta de regreso. En torno a las 7:30 local es cuando el avión estaba dispuesto a salir y el canciller peruano le dijo que por valoraciones políticas suspendía el permiso para recargar combustible en Lima. Y ese fue el peor momento porque estaban fuera del aeropuerto boliviano y se había congregado seguidores de Evo Morales y había militares ahí adentro. La espera fue muy tensa hasta que se logra un plan alternativo en el que el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, entra en la escena, habla con el presidente de Paraguay, Mario Abdo, para pedirle que dejara volar el avión de México con Evo Morales hasta Asunción y ahí poder recargar combustible. El canciller paraguayo se comunica con Ebrard para darle esta autorización y asegurarle que la aeronave podía esperar el tiempo que fuera necesario en la capital del país sudamericano. Ya de camino de Asunción y ante toda esta situación, ante la garantía de poder cargar combustible, el gobierno mexicano le pide al gobierno peruano, esta es una tragedia, que permitieran al avión sobrevolar su espacio aéreo sin tener que aterrizar en su territorio, les fue autorizado y al mismo tiempo se consulta con Ecuador en caso de necesitar una nueva recarga si se podía utilizar el aeropuerto de Guayaquil, que también reciben el visto bueno. Cuando estaba a punto de despegar de Paraguay, desde Bolivia se le comunica a México que con Evo Morales a bordo ya no podían sobrevolar el espacio aéreo, por lo que todo se podía retrasar. Entonces el embajador de Brasil en La Paz se ofrece para ayudar y consigue prácticamente, y según Marcelo Ebrard, de forma milagrosa, un permiso para volar en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil. Y de ahí el plan de viaje era salir a Perú y de Perú cruzar al espacio de Ecuador para llegar a aguas internacionales y seguir el rumbo a México. Con todo asegurado, fue a eso de las 2 de la madrugada cuando por fin el avión con Evo Morales despegaba desde Asunción. Si usted entendió esa tragedia, imagínense nada más. O sea, si México mandó un avión, que es algo que se criticó mucho, ¿por qué México manda un avión de las Fuerzas Aéreas de nuestro país por Evo? Es que porque es la única manera en la que lo iban a dejar salir.
Y aún así, mandando a México por él, o sea, mandando nuestro avión por Evo, no se tenía una garantía de que se pudiera salir porque la situación en la región está tensísima. Entonces, si se dan cuenta, Marcelo Ebrard tuvo que hacer peripecias junto con el presidente electo de Argentina, con el canciller de Paraguay, el canciller de Brasil, con todos tuvo que hacer peripecias con tal de que pudieran traer a Evo Morales y que el día de hoy, alrededor de las 11 de la mañana, aterrizara en México. A partir de este momento, la decisión de Evo Morales de pedir asilo o estar como refugiado queda en sus manos. Y no, no lo vamos a mantener. Por si usted tenía la duda, se lo voy dejando de tarea. Yo soy Meme Yamel y nos vemos mañana con más netas, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Síganos en redes sociales como @lanetanoticias, suscríbanse a nuestros canales, síganme como @memeyamel en Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram, en La Neta Noticias también. Y amigos, no le cambien. Si ustedes nos están escuchando por Acústica Radio, lo hacen en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Yo les mando un beso bien tronado para que sigan con su camino. Y si nos ven por televisión, lo hacen por el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Nos vemos mañana. Adiós.